¿Recuerdan la mano que salía en los antiguos capítulos de Bob Esponja? Pues si bien dentro de esta serie animada nunca se nos dio una explicación de a quién pertenecería esta mano, esto realmente sí podría tener una respuesta, ya que en los últimos capítulos más recientes de Bob Esponja se nos mostraría cómo es que fondo de bikini al estar expuesto a radiación, todos los peces se transformarían en peces reales, a lo que Arenita, por tratar de pedir ayuda, terminaría contactando a un buzo en un submarino, el cual extrañamente se encontraba vigilando a la ciudad de fondo de bikini, y que este mismo ha vigilado fondo de bikini desde el inicio de la serie, pues si ponemos atención en su voz notaremos que es el narrador de los primeros capítulos de Bob Esponja, el cual aparecía al inicio de cada episodio, dándonos a entender que este siempre estuvo ahí vigilando a fondo de bikini sin que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta. Pero dime tú, ¿ya sabías esto?